Ay, hagámosle esta mierda. Y entonces, ¿qué más? ¿Cómo estamos? En nada, perfección. ¿Sí ven? ¿Sí ven, muchachos? Perfección, perfección. ¿Qué más de esa Reyes? Carlos F. Torres, papito. Cristian Antonio Facor, el hijo perfecto aquí es Draven. No le puedo encontrar falla a tu lógica. Draven es la perfección en locura. No tan loco como mi semana, pero es la perfección en locura. Porque muchachos, estamos en un momento en la vida en el que parece que ahora sí el mundo al fin sí se va a acabar. O sea, ¿cuántas veces en la maldita... ¿cuántas veces en la existencia del planeta, la existencia de la humanidad, ha habido como catástrofes apocalípticas que nunca pasan? Yo me acuerdo, el 2006, el 6 de junio. 666. Antes, después de eso fue el 2012, después de eso fue como el 2013, el 2014, el 2015, el 2016, porque como que en algún punto se volvió famoso en todos los años que se fuera a morir todo el mundo. Entonces los mayas estaban matando el mundo durante décadas y nada, ¿qué pasa? Nada. Listo, es con el compartir, vamos es para arriba, hueputas, así me gusta. Vamos a los cielos. Respondieron con alas y fuego. Dios mío, Panteón, chilax. Chilax, yo, ay, cierto que soy jungla. Con esto, con lo otro, no con esto. Creo que con esto y así. Sí, miren, cuando me meto en el bush, soy completamente invisible. Si mis armas no fueran de fuego, no me verían. Soy el Panteón Camaleón. Si mata, qué chiste tan marica. Pero mi gente, sí, mi semana estuvo dura. Estuvo dura como mi pija. Estuvo dura como el diamante. Digo, como el diamante. Lo siento. Dura como mi... Me di cuenta que definitivamente, como un amigo me dijo por ahí, el coronavirus no me mató, pero sí la ansiedad. La verdad ha sido como jodido. Jodido constantemente. O más bien, me di cuenta de una cosa, muchachos. Si ustedes se van a meter a algún lado a trabajar, a veces aunque no importe, a veces aunque sea culo, si a ustedes los tratan como un culo, uno se siente. Aunque uno todo allá, uno le valga huevo. Miren, se murió el mito. ¿Qué más voy a esperar de esta partida? ¡Nada! ¡Ni mondá! Espérate, me estoy volviendo negativo, pero quiero comentarles eso, que respiremos porque joder, cómo los odio. Yo también debía hacer lo mismo, ¿no? Si yo gankeo a nivel 2 con Panteón. Ok. Nunca pensé que me fuera a afectar tanto esa estupidez a lo bien. En el trabajo en el que estoy ahorita, como lo he comentado en los últimos 800,000 videos, realmente estoy ahí por supervivencia. Estoy ahí para que me dé de comer, para que mi estómago esté lleno de algo, para no morir. Se me han dado las oportunidades de crecer y por una época sí quería crecer, sí quería estar allá y sí quiero gankear a Garen. I'm coming for you. I'm coming. This is the moment. This is the moment. This is the moment. This is the moment to kill. ¡Aguacate! Uy, cómo extrañaba decir eso, muchachos. Venga, ¿pusheo o no? Déjelo. Creo que es mejor que pierda minion, sí. Es mejor que pierda minion, sí. No pusheo. No, más bien farmeo. Pero, ¿en dónde iba? Mierda santa. Hijo de sus madre. ¿Para qué se vuelve? Quiero que gane por lo menos. No se me meta, please. No se meta, Caín. No se meta, please. No, Caín, no. Ojo. Mire, le estoy avisando. Compórtate, Mid. Ah, miren ahí esa locota. You see? Gracias, Mid, por ver los pings. Tan difícil es ver el hijo de madre mapa. No, no es difícil. Acabo de salvarle las nalgas a este man. Así de easy. Pero bueno, mi trabajo lo voy a comparar como acaba de decir mi viejo parcero. Mi trabajo para mí ha sido como el fin del mundo. Se acerca el fin del mundo en mi vida, pero creo que lo estoy evitando. Y creo que he lidiado bien con él, pero esta semana se sintió como si me diera todo. Como si Kim Jong-un, o como se llame ese hijo de madre, me tirara sus torpedos. Ah, no, ahorita la tercera guerra mundial es en otro lado, ¿no? Ya no es con Corea. ¿Vuelvo a gankear top? Ya no lo sé. Yo solo sé que nada sé, ya no puedo gankear ni mierda. Me he sentido tan decepcionado que caí en la depresión, muchachos. La ansiedad de verdad me dejó... ¿Pa qué coronavirus si tengo ansiedad? ¿Pa qué? Yo le debería subir la Q a este man, no lo estoy seguro. ¿No es cierto que sí? El pro en Panteón en el chat. Si lo veo ahí, vean, de pronto puedo hacer algo. ¡Ay! Me faltó el...
Quería comenzar con eso y hacer el stun de último, pero voy a comenzar con el stun. Qué marica. De pronto le voy a subir ese al stun. Yo no creo que se me haya visto bien. Bot no se dio de cuenta. Sin compasión ni misericordia. ¡Enfréntame! Mierda, mierda, ese man me va a matar. ¡Uy, lo que quita! Ok, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Ok, no pasó nada. Espere, me tenía que concentrar en ese momento que fue como intenso. Intensamente, aguacatudo. Y apenas para el blue. Entonces, realmente me dio tan duro que no quise hacer absolutamente nada en esta semana. O sea, me privó, me durmió. Lo único que hice fue jugar videojuegos como un loco. De verdad que hace rato no me encerraba tanto tiempo y me metía tanto en mis propias cosas. Pero constantemente mientras hacía eso sentía que algo me estaba carcomiendo por dentro. Voy a subir la W1, ¿cierto? Voy a poner guard. Tengo la mitad de la vida, eso es lo malo. Uy, pero de pronto aguanta. Uy, ah. Uy. Me quedo aquí por si los ganas. Vengan, entonces, dragón, 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 sí, 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 dragón, sí, dragón, sí, sí. Eso, eso, así me gusta, team. Su objetivo, objectives. Entonces, incluso volví a juegos que quería jugar hace como muchísimo tiempo. Juegos como, y de pronto alguno habrá jugado algo así, pero yo no sé si alguien jugó algo así. Pero a los que no teníamos muy buenos computadores, nos tocaba jugar otras cosas, ¿no? Y alguno alguna vez jugó MTA San Andreas, que es como jugar GTA San Andreas, pero online. Si usted nunca jugó eso, se perdió una experiencia. Es como jugar un MMORPG, pero combinado con Grand Theft Auto San Andreas. Entonces uno podía ser un criminal, policía o de civil, y le tocaba hasta comprar las balas de cada cosito, pero uno las podía incluso crear, más bien es lo que quise decir. No puedo, las armas valen mucho, los autos valen demasiado. ¡Me robaron mi red! Perro maldito. Mirlo allá en top. Y soy nivel 5, no soy nivel 6 todavía. Coming, pero ese más es nivel 8, aguanta. Coming. 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 Uno rem. Muy bien. Lo quería meter. ¿Para dónde va? ¿Se va? ¿Para dónde se va a ir? Uy, pucha. Uy, 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 uy. ¡Bam! ¡Oh! ¡Aguacate! ¡Marrafocas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡El sniper! ¡Ay! ¡No el sniper sí, pero salió! Oh. ¡Aguacate! ¡Hasta aquí me voy bien el ulti de Jinx! Hubiera sido más chévere, pero ya me largué de allá. ¡Aguacate! ¡Aguacate! Marrafocas. Y es que se juega. ¿Qué tal el que? El main panteón. ¿Qué le parece como voy jugando? ¡Oh, Dios mío! Coming. Creo que la puedo matar. Se va a quedar, ¿no es cierto? ¡El aguacate del dragón! ¡Bah! No se me iba a escapar ni por el gran divino. Recordaré tu nombre y lo gritaré a los cielos. Y lo gritaré a los cielos. Aguacate. Si yo fuera panteón en el fin del mundo, creo que todo estaría perfectamente bien. Más sombría que esta no hay. No lo hay. Pero bueno, con lo que me estaba pasando en esta maldita semana, que no he podido acabar. Para los que no saben, básicamente tenía como una posición que no cambiaba mi contrato. Entonces era como tener más responsabilidades gratis. Pero se les dio por acabarlo sin decir ni miércoles. ¡Mierda! No quiero decir groserías, pero me siento mal sin decirlas, ¿ok? Me duele. A final de cuentas me terminé quejando y tuve que pedir que me dieran tiempo. O sea, porque si no les renunciaba, los odiaba a todos allá porque no se tomaron ni la mínima decencia de decirle a uno, hey, ya eso no va a existir más. Calmación. Qué pena. Gracias por su servicio. That's it. No necesito nada más. No necesito que me digan, ay, pobrecito, ay. Ay, Caín. Caín. ¿De verdad se salvó ahí? Creo que no se haya hecho la jungla y se la roba. Y se hizo red, ¿no? Él tenía red ahorita.
Vamos a tumbarnos bot. Vamos a tumbarnos también. ¡Uy! ¡Ya no lo veo! ¿Dónde estás, Reis? Quiero caerle a alguien. Esperen, ¿estarán haciendo dragón? No me digas que te estaba haciendo dragón, maldita sea. Porque me lo va a hacer yo. No pude superar eso. A pesar de que yo lo único que quería hacer con ese trabajo era sobrevivir. No pude superar como el desamparo. O sea, la manera en la que me trataron. Esa tusa en la que estaba me dio con toda. Pero hey, me dio muy duro. De todas maneras ya me siento mejor. Esa es la razón por la que no he subido videos, no he hecho streams, muchachos. ¿En qué liga voy? Creo que ahorita estoy en plata nomás. Estamos subiendo esta cuenta desde plata diamante con ganas. Porque es lo que vamos a hacer. Volver a donde estábamos. O sea, la primera misión del día. Tengo ulti con la mitad de la vida. Debería gankearla. No, vale. Uy, ¿aguanto llegar yo con ulti? ¿Ya qué? Vamos para mid entonces. Ok, nice. Y también está el jungla allá abajo. Nos voy a limpiar mid, free farm, thank you. Ay, sí me alcanzó. Uy, me quita resto. Yo pensé que me le quería meter, pero ya no. Ya no me lo voy a meter. Me voy a hacer cosito y sí. ¡Ay, me lo volvió a robar! No tengo miedo que llega. Todavía no llega hasta allá. ¡Ah! ¡Yo quería la fiesta! ¡Tómela! ¡Re buena! Ese team está volando, muchachos. Volando. Así que, yo no sé. Para mí este fue como el fin del mundo. Pero después de la tormenta viene el arcoíris. Yo siento que esto del coronavirus, la verdad, es como lo que pasó con el H1N1. Que para mí fue como una fiebre de mentiras. De pronto no es de mentiras. De pronto no lo es. De pronto sí está pasando y todas las que siempre han pasado, siempre han pasado, pues. Ushman. Y también voy por ti, bebé. No me he podido llevar ninguna de las hijuemadres kills que me he querido robar. Ninguna. Voy 8 asistencias. ¿Qué mejor jungla que este? Ninguno. Ninguno. ¿Ok? Solo mua. Ay, Caín, pero ¿por qué eres tan estúpido? Uy. Al fin me robé una kill. Re bien, buenísima. Twisted Fate estaba en mi mente. Y me tengo que encontrar a alguien como Twisted Fate. Aunque ya me lo encontré. Ya me lo encontré. Está ahí estando el video. 44 segundos. Me hago blue y dragón. Uy, ulti. Ahí llegué yo. ¡Rakata! ¡Puta marica! ¡Auxilio! No hice nada. Uy, utilicé. Esa E la utilicé, creo que perfectamente. I'm coming. ¿Llego? Uy, que llego. Está solito, miren. Él va. Allá llegó. Llegó el solito sin manos. Alcancé. Uy, ojo, me pega. Sin manos. Aguacate, otra vez en el chat. Aguacate. Si llegase a llegar el fin del mundo. No sé usar las Q para rematar. Las trato de calcular. De pronto es mucho antes. No tengo que tenerle tan 600. Las tiro muy tarde. Debe estar. Red también. Déjenme hacerme mis buffos. Un primer red. Al fin está red. Díganle hola al red. Llega Caín y me lo roba. Uy, Caín, maldito. No lo he visto en el mapa. No lo veo. Me dio miedito. I'm coming for you, aguacate. Uy, miren, ¡que la maldición de la tribu caiga sobre este gank! ¡Trepa de la praga, taca, taca! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Hijo de madre! ¡Sáquenme de aquí! ¡Pra! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va! Se hizo la fiesta, hijo de... Que viva el aguacate. 26-4. Qué violación tan... Ay, gracias League of Legends. Creo que League of Legends supo que me fue mal en esa semana. Y dijo, bueno, démosle una partida. Si quieres matar con esa, mandas el W con todas las cargas y cuando las vuelva a tener todas la Q. Ah, ok. Uy, ok. Me esquivé el ulti de Garen con mi E, pero nada más.
Me morí la primera vez en toda la partida. Ni me había dado cuenta que no me había muerto ni una sola. ¡Oh! 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 ¡Run! ¡Oh! Se murió. Se curan mucho, ¿no? Es necesario, ese ítem es completamente necesario. Es un counter para... ¿A cuánto que le dan 7 LP? Puedo mejorar. No estoy jugando tan perfectamente bien con Panteón, pero... ¡Con Panteón! ¡Uy, juev! ¡Uy, que me maten! Que yo no dije así Panteón. Che, Panteón es como... ¿Sí, pilla? Es como así, como... ¡Uy! Como muy... ¡Uy! Como muy gladiador y tales. Como el gladiador de los gladiadores. ¡Uy! ¡Uy! Él llegó el gladiador de los gladiadores a salvar a esta hijo de madre con su ulti porque... ¡Rakatukutuku! Yo no sé qué hice. Mire, eso se murió como 1000 años. No, ¿yo qué hice acá? Ok. O con el... Tengo que estar pendiente de alistar. Okay. Eso me puede haber quedado. ¡Uy, Panteón es muy fuerte! What? ¿Qué es esta vuelta? ¿Qué es este campeón? Y yo sé que en mi vida, la verdad, todo esto no es el fin del mundo. O sea, realmente no lo es. Realmente las cosas que nos pasan es por algo. Y si pasan, hay que sentirse bien con ellas y aprender de ellas más bien. Hola, Caitlyn. Me morí. Quería terminar la conversación matando a Caitlyn. Pensé que se iba a ver bien, pero ok. Si el coronavirus nos va a matar a todos, si de pronto ese número... Bueno, es que ha salido videos raros y cosas raras, ¿no? ¿Qué tal que ahora sí sea el fin del mundo? ¿Qué tal que el coronavirus sea Umbrella? Umbrella modo colombiano, iba a decir, what the fuck. Modo chino. Umbrella llegó a ser verdad. Resident Evil lo dijo primero. Tengo otro ulti, quiero caer con ulti. No, varón, vengan. Ayúdenme a varón, a brun, a defenderse con el bolinillo del chocolate. Si ustedes estuvieran en el fin del mundo apocalíptico, pero zombie, ¿qué harían? ¿Cuáles son sus armas apocalípticas zombies? Las mías no tengo ni idea. Uno, ¿con qué me salvo un zombie? Yo lo que quiero es como... O sea, si necesitara algo para defenderme contra los zombies, pensarían hacer trampas. O sea, si tengo una casa con suficientes trampas bien diseñadas, uy, no, ver. What the fuck pasó ahí? ¡Se enfocaron en mí, perros! ¡Me hicieron poco! ¡Qué hubo, papito! ¡Llegué! Y se viene el dive. El combo es W potenciado que le pega a los tres básicos rápidos, otro básico normal y la Q potenciada. ¿Qué tal le parece ese combo? Venga, se lo hago a un bicho. Venga, se lo hago algo. Se va a hacer aquí que van a salir los... Ah, no, pero 15 segundos es mucho tiempo. Voy a ir a red. Le vamos a dar el combo. El que me acabo de dar probablemente sea el mismo que está diciendo usted, pero creo que no suena igual. Yo lo pienso así. Entonces tengo que tener potenciada la W, ¿no? Listo, entonces uno comienza así, ¿no? Entonces sí, opino lo mismo. De pronto si puedo hacer... Básico W, Q, E. Ya tengo las cargas otra vez. Q y vuelvo básico. ¿Qué tal eso, sí ve? En todo ese combo volví a recargar las 5 cargas y utilicé todas mis habilidades, con la última siendo la E para evitar pues cualquier daño con el que me quieran seguir. A ver si me sale, ver, chiquitos. Básico, pillen. Y es súper. Yo creo que esa es como es, ¿no? Ahí está, entonces. Básico, W, básico, Q, básico, E, ya tengo mi Q otra vez y la acabo con el boom, potenciada la Q. Y ya me quedo otra vez sin carga, estoy muy equivocado. Uy, se me la pegó. Uy, what? ¿Qué es ese daño? Casi uso mi flash. Uy, menos mal uso mi flash. Vamos a pokear. ¡Dure! Ay, pensé que... Puta. Uy, bien. ¡Ah! El flash. Venga, acabemos esta partida. Varón, y acabemos, please. Si ven, eso se gasta, ¿sabes? Estaba como volteando. Me está dando como miedito. Voy a ver un poquito así por si las moscas. Uy, 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 uy. Daniel Galvillo, viejo. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo nice? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O cómo? ¿Cuándo? O sea, si me voy a ir al final zombie,
Uy, yo no sé. Si quisiera como muchas trampas. Porque los zombies son estúpidos, aunque sean rápidos. Si uno hace una zanja lo suficientemente grande, la idea es simplemente ir limpiando la zanja de vez en cuando. Y listo. Y felices todos. Uy, tenemos los 5. Si nos roban este dragón, no me lo van a robar. Bien, pecho, somos más de 100. ¿Ya somos más de 100? ¿En serio somos más de 100? Gracias. Gracias, gracias. A ver, es porque estamos jugando un buen panteón. Panteón así con style. Uy, uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, sí. Vamos, vamos en orden. Vamos en orden porque no quiero que nos violen. Y tengo una horda de 200 zombies. ¿Será que se me viene una orden de 200 zombies? No me tires. Uy, uy, espérense, espérense. Tranquilos. ¡Use mi E! Ah, el man me alcanzó a pegar el... Uy, ojo que no estamos ganando. No, si estamos ganando, yo sabía. No, bien, 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 sí, sí, sí. No estuvo tan mal. Estuvo mal, estuvo medio... Pero mi gente, que al fin de las cosas no sean así a los zombies, sino que sean así a lo... Esa partida de League of Legends, más bien. Así que, gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos por ser tan sexys. Gracias. Se les ama. Volveremos con más aguacate. Todo bien, no nos hemos largado. Vamos a estar aquí dándole rico. Y como siempre... ¡Suerte, gentecita! Yeah. Toma tu enorme. Listo.